Jesús aviva nuestra esperanza porque ha resucitado, porque ha vencido a la muerte. Había estado venciendo a la muerte desde el primer día que se encarnó. La iba venciendo cuando curaba, cuando calmaba la sed y saciaba el hambre, cuando apostaba por el pobre y por el despreciado, cuando hablaba de Dios Padre y del amor. La venció definitivamente cuando llamó con afecto emocionado a la mujer que le buscaba entre los muertos, diciéndole, María. Cuando acompañó a los desalentados que se iban de Jerusalén a Emaús. Venció a la muerte cuando cambió la tristeza de los discípulos en alegría desbordante mientras les saludaba, paz a vosotros. Cuando despojó al apóstol de sus ansias de perseguir y le enriqueció con el afán de evangelizar y dar la vida por vosotros. La resurrección de Jesús es una continua victoria sobre la muerte a lo largo de la historia. Vence la reclusión en la tumba donde está el mirar solo para sí mismo, alegrando el corazón de María al entregarse al proyecto de Dios como madre. Vence la mortal ambición de enriquecerse, moviendo a Francisco a la pobreza. Vence la mortal soberbia de dominar, impulsando la humildad de Martín de Porres. Vence el abandono del moribundo con la caridad de Teresa de Calcuta. Vence al odio, a la enemistad, cambiando el afecto de Agustín en amistad sin interés. Vence a la desesperación por la enfermedad irreversible cuando sostiene a San Ezequiel en la caridad mientras padece cáncer. Pero lucha también contra la muerte de nuestro mundo de hoy, la muerte que se esconde en las ambiciones del que se enriquece a costa de explotar a sus semejantes, que se esconde en las ansias de dominio haciendo esclavos del miedo, en la soberbia de sentirse más grande pisoteando a los débiles, en la búsqueda incontrolable del placer que utiliza a las personas para gozar, en el desprecio o el insulto a los que son de otra ideología o de otro grupo, en la indiferencia hacia los que no tienen para vivir para poder seguir instalados en la propia comodidad y bienestar, en el rechazo de los que siendo más pobres llaman para entrar en nuestras fronteras porque antes consentimos que fueran explotados en sus riquezas para disfrutarlas nosotros, en la pretensión de los que quieren adueñarse de la redención para que queden excluidos de la salvación los que no les caen bien. Para vencer en esta lucha, Jesús ha querido contar con todos nosotros. Quiere que celebremos la Pascua los que estamos dispuestos a morir para conquistar la vida para todos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y el hombre, Cristo Jesús, se entregó en rescate por todos. ¿Cuánto deseamos la victoria definitiva? Mientras tanto, Jesús nos ayuda a ir realizándola en las pequeñas victorias de muchos. De muchas, por favor, aunque yo no lo diga, escuchando también en femenino. Vencen los que proclaman que están dispuestos a arriesgarse atendiendo a los enfermos contagiados, acallando las voces que insultaban en las redes. Vencen los que se encierran en una residencia con los ancianos para acompañarles y cuidarles permanentemente, acallando a los que estaban dispuestos a abandonarlos a su suerte porque consideraban que son momias que valen menos. Vencen los que gratuitamente donan materiales sanitarios o los fabrican aun a riesgo de arruinarse, acallando a los que dicen que la sociedad solo funciona si ellos se enriquecen a causa de los otros y exigen que se les apoye. Vencen los que aman a las personas porque son dignas de ser amadas y servidas, acallando a los que las utilizan y les hacen el bien para aumentar su prestigio y que sea más conocida su marca.
Vencen quienes en el silencio y en lo escondido aman, se sacrifican sin interés, sirven, aun sin aparecer nunca en internet, acallando a los que retrasan hacer el bien hasta que les pueda grabar una cámara. Vencen los que piden perdón por lo que no hicieron o supieron hacer y se unen a los adversarios para juntar esfuerzos en favor de todos, acallando a los que, aceptando todos los bulos y noticias falsas, las difunden y propagan. Vencen los que cada día siguen trabajando para que la sociedad funcione, aunque su trabajo quizá no pueda ser bien pagado. Vencen los que oran, los que no se cansan de explicarle a Dios lo que Él sabe muy bien que sucede en el mundo en este tiempo. Vencen los que lloran con los desconsolados porque han perdido a un ser querido. Vencen los que se ofrecen para estar al lado como acompañantes, psicólogos, sacerdotes, religiosas. Vencen los que entregan una nota a sus vecinos con su número de teléfono, ofreciéndose para ayudar, intentando acallar el chirrido irritante de los que se aprovechan de la debilidad de los otros para robarles. Vencen los que aman. Venció Jesús a la muerte resucitando. Vence Jesús que ama. Nosotros seremos cómplices de la muerte. Seremos cómplices de sus obras, de la explotación, del insulto, de la difamación y la calumnia, de la resistencia a los que desean que se respeten sus derechos, de los que han colocado en la cima de sus aspiraciones el ser ricos sin generosidad, el ser amado sin comprometerse a amar, cómplices de no arriesgarnos, de no ser profetas, de ignorar al que va a ser condenado siendo inocente. María Magdalena, la que pecó, Zaqueo, el que defraudó, Pedro, el que traicionó, Andrés o Santiago o Judas o Felipe o Natanael, el que cobardemente huyó, Pablo, el que persiguió. Todos se dejaron arrastrar por Jesús resucitado para ser vencedores acogiendo la verdad, vencedores ejerciendo la caridad, vencedores muriendo como Jesús y deseando que alcanzase la salvación también a los que los mataban. Como ellos seremos vencedores gracias a aquel que nos amó. Estos días he leído una noticia, entre muchas otras, relacionada con el coronavirus. Sucedió en México. Un muchacho que había cumplido los 14 años unos días antes vivía solo con su madre. Esta es taxista y se había contagiado con el virus. Tuvieron que convivir los dos en casa. La madre con síntomas graves, entre ellos el encontrarse sin fuerzas. A partir de aquel momento, el muchacho se encargó de cocinar para ambos, de hacer todas las labores de la casa, de ayudar y cuidar a su madre, de ir a comprar medicinas. Y le decía a su madre: «Mamá, si tú te mueres, no sabré cómo vivir». El día que por fin pudieron recibir a su madre en el hospital, él prefirió quedarse atendiendo a la casa para ir después. Todavía llegaron a verle los vecinos barriendo la entrada de la casa y al ofrecerle su ayuda les dijo: «Gracias, puedo hacerlo yo». No obstante, al día siguiente, cuando en el hospital la madre pudo recuperarse poco a poco, se extrañó de que su hijo no llegase a visitarla y pidió preocupada a una amiga que se acercase a su casa. Al parecer, su hijo, por un accidente, murió electrocutado. Si es cierto el dolor de un hijo a la muerte de la madre, frecuentemente oímos que es todavía más terrible el dolor de una madre a la muerte de un hijo. Lo normal es que antes de los hijos fallezcan los padres. Pienso en el dolor de esa madre y pienso también cómo sería el dolor de María. Los evangelistas callan. Hay un silencio sagrado.
Además, es tan imposible de describir. Los cristianos, amantes de María, y porque después vino la resurrección y el reencuentro de madre e hijo, nos hemos atrevido a expresar algo de ese misterio. En la Semana Santa desfilan por las calles imágenes conmovedoras de la Dolorosa. Escuchamos el himno de la liturgia cristiana, Stabat Mater Dolorosa, cantado por los monjes en música gregoriana o por los coros con música de Pergolesi o de Marco Frisina. En estos momentos, padres y madres habrán perdido o estarán perdiendo un hijo o a una hija. ¿Cuánto podemos desear y pedir que tengan la presencia de María cerca porque les sabrá ayudar a soportar lo casi insoportable? ¿Cuánto deseamos pedirle a nuestro Dios que nos dé corazón como el de María para consolar? Si a nuestros hermanos sufrientes les ayudamos a mantenerse en pie en medio de su dolor, les hacemos y nos hacemos candidatos a la resurrección. María estaba de pie junto a la cruz y pudo contemplar después, quién sabe si la primera, de pie a su hijo resucitado, al que había estado acostado en el sepulcro. Muchos de nuestros hermanos, los hombres, y nuestras hermanas, las mujeres, miran el futuro con angustia y desazón. Si esta pandemia termina, ¿qué será después? Muchos temen situaciones de miseria, de privación, de desolación, de ruina. Los cristianos estamos llamados a un futuro de resurrección en el que compartiendo superemos la desgracia, consolando y apoyando curemos la soledad de los que han perdido a sus seres queridos, reflexionando y llorando descubramos la riqueza que estaba oculta en nosotros, la fuerza atrofiada que teníamos, celebrando de nuevo reunidos en comunidad nos animemos mutuamente a vivir la caridad y el servicio. Nosotros somos de los que quieren aparecer juntamente con Cristo, vida nuestra, en gloria. Si hemos visto su sepulcro vacío y hemos creído, estamos aprendiendo a leer la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. En esta Pascua, de modo especial, proclamaremos, cantaremos el Aleluya. No lo haremos por las desgracias que suceden, sino porque hemos descubierto a muchos hombres que amaban como Jesús. Nuestro Aleluya no cerrará los ojos al sufrimiento, pero los abrirá también a la esperanza. Esperanza en Jesús resucitado y esperanza en los discípulos de Jesús que se sintieron elegidos o en aquellos que sin saberlo lo imitan. Aleluya, Cristo ha resucitado. Thank you.